Buenas, grumete, bienvenido a Modelismo Naval para todos. Yo soy Miguel y seguimos aquí con las perlas negras, con las velas en particular. Uf, hemos terminado de coser, de verdad, no me lo creo. Llevamos una semana cosiendo. Yo ya ni me acuerdo la última vez que toqué el barco. Una semana llevo cosiendo, pero bueno, hemos terminado. Ayer me hice yo, ya fuera de cámara, la banderita, que se nos había olvidado, nadie se acordó de la banderita. Me he sacado la bandera pirata, ¿vale? La he cosido por aquí para poder ponerle ahora el cabo, no sé cómo se llama, y por aquí va a deshilachar, ¿vale? Estropeada por el viento. Después la pintaré, una vez que la pinte, le daré un poquillo de forma y fuera. Buenas, Francisco, buenas, Samuel. Bandera pirata, la he mojado, la he mojado. De hecho, la he pintado con pintura acrílica para que se ponga más oscurita y coja los tonos. Yo la he quedado muy bien, ha quedado un poco tensa y tersa. Pero bueno, a poquito que le demos algo, apañado está. Vámonos con las velas. Oh, el cafelazo. Oh, hoy tengo que terminar antes. Hoy tengo que terminar 5:30 o así. Tengo que ir despachando. A las 6 tengo reunión. Oh, no me dejan, tío. Oh, buenas, Harry. Oh, tío, Harry, en serio, de verdad. Yo no valgo para la costura, ¿eh? Qué nervioso me pone a mí eso, ¿eh? Pero bueno, por lo menos yo creo que he aprendido. Al final no he podido ir a la mercería. Hoy vamos a hacer relinga. Tenemos que seguir cosiendo, de hecho. La relinga lo iba a coser en claro, pero yo creo que va a ser mejor un color oscuro. Estoy encabezonado con que la. Buenas, Ramón. Con que las velas claras y otra cosa no, pero cabezón no vea. Y no, mejor las velas oscuras. Ya estamos. La relinga la vamos a hacer oscura así después no tengo que estar pintando nada, tío, que después se nota mogollón. Ha llegado ya la cortadora de ace también. A ver cuándo tengo un ratico para montarla, porque tiene para montar un trecho. Tengo que probarla también, a ver cómo va. Estoy pensando, me parece que lo voy a hacer doble. No lo he hecho nunca, no tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer. Vamos al lío. Hombre, al final las velas han quedado bien. Las cosas como son. Pero ojo, cansino eso, ¿eh? Uf. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Yo tengo aquí esto, que lo he tenido ya de nogal y de negro. Pero sigue sin tener un tono oscurito. Ya creo que va perfecto el tono. Buenas, Carlos. Ah. No voy a cortarlo. No voy a cortarlo al sitio. Porque de esa forma voy a poder ahora darle el perfil de la vela, ¿vale? Voy a empezar aquí en medio. ¿Vale? Y me voy a acercar a la camarita y vamos haciéndolo, ¿vale? No tengo ni idea si es la forma de hacerlo o no. Pero vamos a probar a ver qué sale. Vamos a cogerle aquí en medio, literalmente. Y lo cosemos. Uf, uf. Vamos a ver, porque os dije lo iba a hacer, lo íbamos a hacer a la forma española y yo creo que la forma holandesa es más fácil. A mano, a mano. Esto no se puede hacer con la máquina, creo yo, ¿no? Oh, esto va a ser mucho más complicado de lo que yo y vosotros estamos pensando, ¿eh?
Oh, ¿esto se puede hacer máquina aquí? Vamos a ver. ¿Se puede hacer con la máquina? Cuéntame que todavía voy a buscarla. Yo tenía pensado hacerlo a mano, porque os cuento. A ver, la forma anglosajona de hacerlo es literalmente cosiendo en continuo la relinga. La española es pegarle cuatro vueltas, 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 y ir cogiéndola así. Creo que la española resulta más bonita. Pero no tengo ni idea, sinceramente. Jo. Esto es chungo, ¿eh? Vale. Mira, como este, y ahora ir haciéndolo a lo largo de todo el perfil de la vela. Yo lo veo. Harry la ha guardado, tío. La verdad tenía pensado hacerlo a mano. Hoy me vaya a dejar que lo haga a mano, si acaso. Si acaso para mañana me lo estudio de la otra forma. Venga. Eso está anudado, debería ser suficiente. Voy a probar a ver qué sale. Pone naranjito. Y como coso. Es que yo creo que la voy a liar. Es que me parece más complicado con la máquina que con esto. Hasta los huevos. Hasta los huevos de la máquina de Harry, tío. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Puf. Vamos a Vamos a hacerlo a un dedaco gordo, ¿vale? Medida española universal. Chungo, no sé yo, ¿eh? El ruso lo pegaba con cola. Harry, lo he visto, pero no la he podido mirar. Queda pendiente comprarla. No agobiarse. Vamos a ver.
Yo me parece esta forma, me parece más bonita. Pues la verdad que va la tarea, voy a intentar hacerlo con un solo hilo. Vamos. Oh, esto es chungo, ¿eh? Oh, me estoy agobiando, ¿eh? Al final lo pego como el ruso. Tío, guillo, y además no había escuchado a mi mujer. Os lo juro, no había escuchado a mi mujer hablando con mi suegra. Uf. Bueno, Javi. Yo lo quería hacer a la forma española, pero me está pareciendo más fácil directamente la manera anglosajona de hacerlo. Tío, en serio. No me gusta. Y encima se ha salido el hilo. No me gusta. No me gusta. Paso. Paso, no me está resultando cómodo, no me está resultando fácil. Me va a resultar mogollazo de trabajo que no veas. Y no me gusta. Harry, tío, está viendo el pespunte de las velas de ocre y ellos cosen por dentro. El pespunte lo pasan por el filito por dentro. Vale, vamos a hacer otro intento. Opción B. Voy a coger hilo. Vale. Ya sabéis, esto es como todo, la primera va a ser complicada, la primera vamos a echar 3 cuartos de hora o más. Ya después las demás van saliendo como churritos. Ojo, la cortadora ahora sí que montarlo todo, 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 todo. Puf. No, doble pespunte no lleva. Va cosido más que por fuera. Y esto es la relinga, la llevan por dentro. Venga, vamos a probar a la forma anglosajona, ¿vale? Vamos a ver si es más fácil o no.
Porque a lo mejor tampoco es más fácil. Pero yo creo que sí. Vale, aquí lo único que hay que ser un poco consistente con la distancia entre puntadas, que yo no lo suelo ser, pero bueno, voy a intentarlo. Me gusta más esta, ¿no? No me gusta especialmente la forma anglosajona, pero es más fácil. ¿Está enfocado? Vale. Cosa de frente para mí. Harry, tío, que me lío de verdad, que yo es pa' torpeguillo. Si me pongo a hacer virguería, la liamos. Más fácil esta forma, ¿vale? La forma española a mí me parece más bonita, pero joder, tiene una cantidad de trabajo que no veas. Agobiándome estoy literalmente. Vale, ¿qué cosa? Cosa de costado. Vale, de costado estamos. Mejor, más fácil esto, ¿eh? Pero la otra me parece más bonita. ¿Cómo lo hacéis vosotros cuando estáis terminando un barco y no poneros nervioso? Porque yo estoy terminando esto ya y ya me pongo nervioso. Ya no veo yo la hora de tener el barco terminado. Uf. Hay que hacerle la... Eso. Los lacitos. Yo no veo. ¿Y esto entonces se puede hacer con la máquina esto mismo? Yo creo que no, ¿no? No sé. No sé. Con música, ¿verdad? Después de hacer esto, colocarlo en las vergas. Eso sí lo tengo, jo, dos pelos literalmente. Eso sí lo tengo claro. Yo la rueda dentada la tengo. Eso lo tengo, pero es que esto no va a marcar la tela. No marca.
esto en cuero a lo mejor. No, costura en espiral no he visto ninguna. Nada, lo hacemos a mano, Harry, tío. Me apetecía dejar la máquina de coser. Me apetece un poquito dejar la máquina de coser ya también, ¿vale? Tengo de todo, tío. Solo compré para poner las planchas de cobre, que al final como decidimos no ponérselas, pues no lo he usado. Pero eso estaba ahí para poner las planchas de cobre. Está doblando el hilo y no entiendo muy bien por qué. Vamos a echar un buen rato, saliendo bien, vamos a echar un buen rato, ¿eh? Buenas, Ángel. Oh. Ya digo yo, saliendo bien, vamos a echar un rato. Oh. Pincha la cuerda. Oh, como me acuerdo el que me dijo ponerle vela a la perla negra. ¿Esto qué? ¿Qué tipo de brujería es esta? Pues nada, no puedo sacarlo. Vamos a seguir como si no hubiera pasado nada. Sigamos.
No, hombre, la verdad, el barco sin las velas pierde mucho. Es un currazo, es un trabajazo y quieres odiar la vida y deseas morirte, a lo mejor. Pero el barco sin las velas, no, el barco. Bueno, pues ahora tengo que hacer aquí el lacito, ¿vale? Que le voy a hacer algo discretito. Así. Buenas, Mr. Gutiérrez. Buenas, Correcaminos. Todo esto podría haber ido dentro de las costuras, efectivamente. Todo esto, de hecho, algunos kilos meten dentro de las costuras. Pero realmente es que esto no va dentro de las costuras, esto va por fuera. Entonces, si lo queremos hacer medianamente serio, tiene que ir por fuera. Si nos da relativamente igual, por dentro de las costuras también lo apaña y se acabó. Yo quiero que quede dentro de lo que se pueda hacer o no se pueda hacer y todo eso, me gustaría que quedara lo más serio posible, ¿vale? Hay cosas que la he prescindido, pero donde pueda prefiero hacerlo así. Es que esta es la forma en la que tiene que ir. Esta es la forma holandesa de colocarlo en la relingue. La que yo quería hacer es la española, pero es más complicada. Uy. Queda muy guapo. Yo creo que es un trabajo que merece la pena, ¿vale? Hay trabajo donde no lo tengo tan claro, sinceramente, que merezca la pena. Pero este en particular, yo creo que sí, ¿eh? Si no tenéis ganas de calentaros tanto la cabeza, se puede cortar el cabo y pegarlo con ciano. Que, pues, no me parece una opción descabellada. Viendo la cantidad de trabajo que tiene esto, no me parece descabellado.
esto es la forma de hacerlo. Me tuve que ayer comentando Juan José el tema de la faja de hollado. Se llama faja del rizo, ¿vale? Ya lo he descubierto de otra forma. Y efectivamente una faja de tela, no es como tú dices, Juan José, es como... Es una faja de tela, es lo que decía Harry al principio. Pero que lo hicimos, yo lo he hecho como lo hacen los kits. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, mucho más rápido. Pero que realmente no está bien hecho. Pero entramos otra vez en lo que podemos y no podemos hacer, ¿vale? Hacer la faja de rizo era hacer mogollón de costura. Y con la tela tan gruesa tampoco nos dio mucha garantía de que quedase bien. Vale. Aquí. No, si está por dentro no la cose, si está por dentro se cose con el pespunte. Yo entiendo lo que dice Correcamino. De hecho lo estuve mirando. Los de ocre normalmente hacen las velas así. Entonces la ventaja esa que no tienes que coserlo. Vamos a ver. Esto está atado aquí. Esto lo quiero aquí así. Perdonad si la cámara no está enfocando en algún momento en particular, pero es que me está agobiando esto, ¿eh? Y encima tengo la cámara aquí metida. Así. Yo coso mejor hacia Harry. Me resulta más fácil, no sé. Por dentro tú pones el cabo y cuando haga el dobladillo se queda cogido fuera, y si no se queda cogido ya tiene dos problemas. Vamos a echar un ratazo, ¿eh? Mañana no hay principio directo, ¿vale? Y el miércoles vuelvo, pero vuelvo con la barca de Caronte, ¿vale? Que al final se nos ha hecho encima Halloween y no lo tengo hecho el barco. Yo creo que no me va a dar tiempo a probar la grabadora láser para hacerlo, pero si puedo cortarlo a las cuadernillas con la grabadora láser, lo mismo lo hago así, la probamos. Tengo que verlo. Imagino que tendré que esperar el fin de semana.
Naranjito, cuéntame cómo van las apuestas, tío, y vamos a media. Estoy yéndome el taco de velada abajo y me estoy agobiando. A este ritmo no empiezo yo el tanque, ¿eh? A lo mejor mañana, si tengo ganas, arrancamos el tanque. A ver cómo ando de tiempo. Pues además tengo que editar un mogollazo de vídeo. Hombre, la primera vela y todo, el primero de todo siempre es complicado. La siguiente vamos con más ritmo. Vale, esto es pillarle la técnica, pillarle todo y ya está. Siguiente vela que hagamos, vaya a flipar con la máquina de coser. Y la siguiente vela que hagamos con lo que hemos explicado, el Harry de las telas, veis la mercería. Casi. Nos compramos del taco. Esta mañana no he podido ir porque estaba esperando al de la cortadora láser que viniera. Mi mamá que ha venido y salió zumbando para el trabajo. Correcaminos está chulo el barco, pero yo no era consciente realmente, os juro, yo no era consciente de dónde me estaba metiendo, ni por tamaño, ni por complejidad del barco. Yo, David me dijo que estaba bien y pues me lancé. Hijo. Bueno, no me arrepiento tampoco, ¿eh? Pero. Jo. Jo, son palabras mayores de barco. Yo no sé si por el barco en sí, por el tamaño, porque lo estamos haciendo mejor, no lo sé. No me atrevería a encontrar la causa, pero vamos. Yo lo mejor aprovecho la cortadora láser y le monto al Javito el Bismarck, que está ahora el tío en plan Segunda Guerra Mundial. Al final se me hace nazi o algo. Y estoy todo flipado, que es el Bismarck, que es el Yamato. Y montamos un Bismarck ahí todo guapo, en madera. Mira, yo creo que queda preciosa, ¿eh? Yo creo que queda sinceramente espectacular, y es la primera, que la primera siempre es la más fea. Ya, no, la verdad que está quedando bien. Uf, las cosas como son, están quedando muy bien. Pero ojo, pero que yo no estaba preparado para esto, ¿eh? Que este el episodio me parece 120, ¿eh? Bueno, normalmente los barcos nos los hemos despachado siempre en 20, 25 episodios. Los que hemos construido hasta ahora. Entonces a mí, sinceramente, me ha pillado un poco de sorpresa.
Pero bueno, la verdad es que estoy aprendiendo un mogollón de cosas. Hombre, la verdad que sí, naranjito, y sobre todo un montón de cosas que yo tampoco sabía decir. ¿Por dónde pongo la primera traca? Pues mira, ahí está Fernando para explicar cómo hacer forra de esto, cómo hacemos no sé cuánto. La verdad que con el barco yo estoy aprendiendo mogollón. Jo, costura. Jaque, espero, tío, no tener que usar esto mucho más, ¿eh? Puf. Pero estoy aprendiendo mogollón. Y a las 5:30 tengo que pirarme. Además, me tengo que preparar el briefing de la reunión. Jo. Aprovecho para recordarlo que si queréis os podéis hacer miembros del canal, ¿vale? Miembros y miembros. Es una especie de suscripción mensual, ¿vale? Y apoyáis económicamente a mí y al canal, o bueno, con lo que consideréis oportuno. Y dependiendo del nivel podéis bloquear una serie de ventajas, pero vamos, por hoy os lo digo en serio, la desventaja es mi agradecimiento. ¿Desventaja? De ventajas. O captura. Ahora esto hay que plancharlo y darle la forma. Samuel, en este las tracas van cortadas. Me acuerdo que también tuvimos una discusión de cómo cortar las tracas. Al final las cortamos salido las narices. Pero de hecho van cortadas porque normalmente cuando tú haces el barco no dispone de palos de madera de 50 metros de largo. Uy, me pica la nariz. El problema de los palos de lado, y si queréis hablo con franqueza, es que cuando usas materiales baratos para hacer el barco quieras que no se devalúa. Pues para que te quede igual de bien con materiales baratos tienes que trabajar mucho, mucho más, tienes que ser mucho, mucho mejor. Lo bueno de los materiales caros, tío, es que por muy... Oh, normalmente requieren un poco más de dificultad para trabajarlo, pero que queda mucho mejor, el resultado a la vista es mucho, mucho más agradable la madera de nogal o de boj que la madera de palo de lao, te lo juro, ¿eh? Entonces el tema ese de usar materiales nobles, entre comillas, porque el resultado es mucho mejor, como la tela, ¿vale? Lo que hablábamos ayer. Podéis hacer con cualquier tela, pero que si la tela es buena, visualmente es más bonito. Oh, me pica la nariz. Yo creo que queda espectacular, sinceramente, ¿eh? No sé qué opinión tenéis vosotros. No sé qué os está pareciendo a vosotros que lo veis desde casa en silencio. Yo creo que lo voy a poder coser entera.
Ahora me voy a dejar de pegar una gotita de ciano, eso sí os lo digo yo. Tuve los barcos con la madera de Bog y con madera no sé cuántos, joder, la madera. Dios, que parece otra comparada con las mías, con las tuyas. Entonces, yo qué sé, son maderas más complicadas a trabajar, son maderas más complicadas de trabajar. Pero es que el resultado después es mucho, mucho más bonito. Prácticamente el trabajo es el mismo, sin desmerecer. El trabajo es el mismo, pero joder, el resultado no. Vamos, la moraleja, que si te puede permitir madera un poquito mejores, comprarás. Si no puedes hacer nada más que con palo de lado, oye. Con la cabeza alta, tío, haciendo barco con palo de lado. Yo me enseñaron fotos de un Victory hecho con cerillas y flipé. Pero obviamente, cuando ves, por ejemplo, y buscarlo en el foro de modelismo naval, Santísima Trinidad de Liberto en Ébano y Bog, se te caen dos lágrimas, tío. Sabes que estás delante de un barco especial. Me va a faltar un cachito. Con este es suficiente. Ya, ya. No, y aquí en España, Harry. Por ejemplo, el de la madera de Bog, sé que hay una empresa que lo vende. Se llama Agullo Madera o Aguado Madera o algo así. Que te lo vende y te lo envía. Madera de peral y todo. Primero, súper cara. Es decir... No, no sé cuánto era, pero era 80-90 euros. Y después te manda un tablón de madera. Tienes que tener las herramientas para coger el tablón de madera y procesarlo. Que es caro, tío. Es caro. Pero vamos, es que son materiales caros. Si estamos en esa, pues es lo que hay. Obviamente cuando no se puede, ya os digo, no se puede con la madera que pillemos, es decir, que no tiene más vuelta de hoja, ¿eh? Vamos. Y aquí va a venir ya la parte del ciano, ¿vale? Pito, pito. Vamos a cortarle... Voy a aprovecharla todo lo que pueda, ¿vale? No está el patio para tonterías. Aquí literalmente, ¿vale?
eso ahí. No me lo puedo creer que la ha cortado corta, tío. Oh, de verdad, qué coraje me dan esas cosas. Bueno. Corta. 2 milímetros corto. Segundo, que hay aquí dos pelos. Fuera. Vámonos. Ahora vamos a apañar, ¿vale? Naranjitos, esos son los que yo compré. El número de hilo de la relinga, Harry, ni idea. El hilo de la relinga es este. $210 de este hilo finito, ¿eh? Eso va colchado 8 veces y sale eso. Ojo, me faltan manos. 5. Bueno, por lo menos vamos a terminar una, me parece a mí. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Venga. Listo. Vela con su relinga.
Vale. Pues listo, una. Vale, yo la veo bien. Una. Vamos con la siguiente. No, negro. La piececica esa para hacer los dobladillos la tengo que buscar, en serio, ¿eh? Porque nos hubiéramos quitado con la pieza 2 días de hilvanes. Más que te lo hilvana solo la máquina. Ya digo, yo vi a la muchacha explicándolo y digo, ja, me la ha vendido. Me la ha vendido completamente. Pues ya digo, vamos a montarlo y ya está. Ya estamos embarcados. Venga. No tengo claro. Esto no apúntalo, a lo mejor no apúntalo, en serio. Esto a lo mejor. No contarlo. No tengo claro que vaya a tener suficiente cabo, ¿eh? Que sale por aquí mismo. No está, está hecho esto. Lo mismo, lo que voy haciendo para que no sea tampoco como un matador. Es ir colocando las velas. Buenas, Juan José. Juan José, estuve preguntándolo de. Oh, ahí lo tiene, la faja doya o esa, faja de rizo se llama. Eso es un chapu que hemos hecho yo y que hacen los kits, pero que realmente es un trozo de tela, ¿eh? Realmente tiene que ser un trozo de tela. Pero que te separa 1 metro y no se nota la diferencia. Y hacerlo de tela. Nos hubiera supuesto pues un par de tardes de trabajo a lo mejor. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que escoger qué batallas luchamos y qué batallas no luchamos. Esta en particular, por ejemplo, yo creo que merece la pena, ¿vale? Esto, la vela cambia sustancialmente cuando lo hace esto. La diferencia con los otros, pues, limitadita. Además, bueno, le pongamos los rizos que van a llamar la atención también. No se va a notar tanto. Buenas, Adrián. Voy a intentar abrir un poquito más el punto y le metemos más velocidad. El tema es que hay muchas cosas aquí en el modelismo que realmente en el momento que te separa un palmo del barco no se nota. El que te diga que se nota la diferencia te está tomando el pelo. Lo que estamos hablando de las maderas, por ejemplo, madera de boj, madera de peral, madera de no sé cuánto. En el momento que te separe 20 centímetros del barco, no lo ves. Ahora, cuando haces la foto, sí que se nota. Cuando te acercas a ver los detalles, dices, wow, qué bien terminado está, qué chulo, si lo han hecho bien, vamos. Pero a medio metro, da igual. Vamos, mi opinión. Sí, yo. Está hecho así. Mira. ¿Lo ves? Costura paralela sin tela. Pero que realmente tiene que llevar tela.
Es lo que te digo. Que realmente ahí va un refuerzo de tela. Que no lo he puesto simplemente por abatimiento. Pero no porque no lo tenga que llevar, que lo debería de llevar. Voy a tener que hacer más hilo, ¿eh? Es que son grandes las velas, ¿eh? Harry, tío, paso porque Harry te deslizas por el lado chungo de la vida. Que de repente un día estás haciendo vela y al día siguiente estás haciendo el babi de la niña para el cole y. Prefiero que no, tío. Además me pone muy nervioso esto, ¿eh? Pero me viene bien porque esto es ejercicio. A mí esto de coser me pone ligeramente nervioso. Yo el tema es que esta tela, que lo que dijo Harry lleva toda la razón, pero que es que esta tela es muy vasta. Entonces, si le pongo la tela como dice Harry, el problema es que tiene casi 4 capas de tela, entre 4 y 6 capas de tela, depende cómo pille el doble en esa zona. Entonces queda demasiado vasto. A mí la impresión que me dio es que queda demasiado vasto y no me gustó. ¿Es como tiene que ir? No lo sé, nunca he visto un barco pirata así de cerca. Pero mi impresión es que quedaba muy vasto y no me gustó. No, tío, Harry, en serio, ¿eh? Yo cortadora láser sí, tío. Impresora 3D sí. Que de hecho tengo ya en la recámara una impresora 3D de filamento. A ver si para el Black Friday pillo un buen precio. 182 la vi la última vez. Pero no la compré porque tienes que comprar la impresora y le tienes que comprar muchas tonterías. Y andaba detrás de la cortadora láser, la verdad. Tienes que comprar que si la cama de cristal, que si el no sé qué, no, es que historia. Entonces digo, mira, me tengo que gastar 190 euros en la impresora, no va a funcionar. Y me tengo que gastar ahora más dinero todavía, digo, paso. Pero esa la tengo en mente. Y una cortadora láser, lo único que te puede dejar ciego, tío. Pero una máquina de coser, Harry, puede acabar con tu existencia, tío. Las velas están quedando muy bien. La verdad, el trabajazo que tienen está mereciendo la pena. Pero ojo. Tiene tarea, ¿eh? Yo no era consciente, sinceramente, no era consciente de la cantidad de trabajo que tiene esto. No ya el barco en particular, sino estas velas en general. Yo cuando, de hecho, el Victory pone velas gratis, yo digo, llévate un trozo de tela. Joder, hasta que la tienes que hacer, ¿eh? Rubén, tienes un vídeo en el canal para corchar los hilos. Yo lo que hice una máquina de Lego, si tenéis interés, ahora que tengo la cortadora láser, puedo intentar hacer las instrucciones para hacer la máquina. Si lo buscáis por internet, están, ¿eh? Hay 700.000 sitios donde tienen las instrucciones. El tema es que tienes que comprar los motorcillos, tienes que comprar los engranajes, tienes que comprar cosas. Y bueno, a mí me resultó más fácil hacerla con Lego, que yo tenía Legos. No cosí en mi vida naranjito, te lo digo en serio. Y la máquina de coser no tenía ni idea de cómo se enhebraba. Ha sido el descubrimiento, la verdad. Si ves la mía de Lego, Rubén, ya te digo yo que no merece la pena comprar los Lego para hacer la máquina. Es decir,
Si tienes que comprar los Legos, olvídate y hazte la de madera, que te va a salir mucho mejor y mucho más barata. Pero si tienes los Legos, es que los aprovechas, ¿eh? Para que no queden las pelusas, lo que tienes que hacer es pasarle cera. Coge una vela y lo pasa. Yo este hilo no tiene pelusa. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea, pero el caso es que no tiene pelusa, entonces compré varias bobinas. Que para modelismo va genial. Tengo otro, mismo material, mismo todo, pero no sé si tiene pelusa. No lo sé. Pero vamos, que vamos, lo pasas por una vela, por la cera de la vela, y perfecto. Voy a acelerar ahí yo, que es que tengo que preparar la reunión de las 6. Se me echa el tiempo encima. No te preocupes, Harry, tío, que no, ¿eh? Uf, qué coraje me da a mí esto, ¿eh? Y tú verás cuando yo vaya a la mercería a preguntar por la tele y me vean a la cara de tonto y me den cualquier cosa, que yo me lo veo venir. No, ya sé, cachondeo. Vídeo de costura probablemente suba, ¿eh? Me ha parecido interesante y yo creo que puede estar bien rescatar algo de lo que me he aprendido ahí para sacar un vídeo en particular de cómo coser las velas o cómo coser el chaquetón de la niña. De la masilla de carrocero no vea. Cabrón de Jorge, además quería que la echara aquí en casa. No vea si iba a sacar eso en la habitación, tío. No vea qué peste. Olía todo el patio a eso. Y no vea el mazacote en el barco. ¡Jo! Os lo juro, 2 días lijando para quitarlo, ¿eh? Me quedo con... Vamos, ahí está el bote. Me quedo con el bote para probarlo algún día otra vez de nuevo, a ver. Pues seguro, vamos, me fío de Jorge, el tío tiene buena mano. Pero hay que probarlo eso otra vez. En este barco no salió. Lo mismo me hago un día un velero chiquitito y lo probamos. Portadora de la sexta ahí. Esa máquina hay que amortizarla. Además he comprado de 40 por 50, que es un buen tamaño de tablero, ¿eh? La perla no hubiera salido la quilla, pero bueno. Y 17, 10 minuticos me quedan. Oh, Dios. Mañana, depende cómo me caliente, a lo mejor mañana me pongo a empezar el tanque. No sé. Tengo por ahí otro par de cosillas que tengo que hacer también y no me da la vida. Al final me pide una excedencia. No sé qué puedo dividiendo Juan José. Mañana no lo sé. Mañana en principio están los vídeos.
Si me animo con el directo, lo mismo empiezo el tanque, ¿vale? O la barca de Caronte. No lo sé. Perla Negra, mañana descansamos. Perla Negra, volvemos el miércoles. No sé. Sinceramente, no tengo ni idea. Es que tengo unos cuantos vídeos que editar y tengo unos cuantos vídeos que grabar. Entonces necesito ir haciéndolo, es que no es que quiera o no quiera, es que necesito ir haciéndolo, que si no los tengo ahí y no lo hago. Sí, claro. Para piezas tan grandes lo que se hace normalmente es dividirlo en dos trozos y fuera. De hecho, no sé si es San Juan o el Santísima Trinidad. Las falsas quillas son varias piezas. Y van pegadas una al lado de la otra. Que no es normalmente lo que hicimos nosotros en la perla, hacer borrico y cortar una pieza de 80 centímetros. No, me va a faltar, voy a tener que corchar mucho más. Voy a tener que corchar mucho más. Saqué 18 metros. No sé cómo está cundiendo tan poquito. Pero bueno, el caso es que está cundiendo poquito. El lazo, mira. Le puedes tirar un poquito. Mejor, más vale que sobre y después le puedes ajustar a que te falte, que después para meterle es más complicado. Juan José, ¿cómo se coge esto a la verga ahora? Porque es lo que no tengo claro. Ese lazo, yo he visto lo de ocre que lo clavan en la verga. Yo creo que no, yo creo que esto lleva un cabo que lo coge a la verga, ¿no? Este en particular no, pero por ejemplo los cuadraditos, eso va cogido a la verga con otros cabos. No se coloca esto en la verga directamente, ¿no? No sé. Mañana no lo sé, yo el tanque tengo ganas de empezarlo. El aerógrafo tengo ganas de darle. Y tengo 15 billones de figuritas del Warhammer que tengo que imprimar y que tengo que pintar. Y se me acumula el trabajo. La verdad que es un trabajazo, pero yo creo que el resultado lo merece, ¿eh? Joder, ya que no me decís ninguno nada, me lo digo yo, guillo. La elección de colores me parece muy acertada, ¿eh? El hilo claro, que no he podido teñir más oscuro, con la vela negra, yo creo que queda muy bien. El tanque es un Chieftain MK5. Británico, si no me equivoco. Es más barato que había en Amazon. Claro. Yo es que me extraño un montón el de ocre. Esto lo mete en la verga y digo, pero que me hace buen señor. Yo qué sé. Ese. Vale, lo está ojeando. Tengo ya las pinturas. Tengo las pinturas ya de ocre, uy, de ocre no, mentira, de Vallejo. Las pinturas del color Panzer para pintar y nada. Tengo los pegamentos también, ya es ponerme. La verdad que es algo que me apetece hacer. Yo cuando vi al señor de Ocre hacerlo así me quedé un poco parado. Ahora digo, pues yo qué sé. Están los vídeos en internet. Digo, yo qué sé, no sé. No sé, muchas veces de verdad los kits toman atajo que yo no lo entiendo, que probablemente tenga su explicación, pero si es que no cuesta ningún trabajo hacerlo de la otra forma y lo haces bien. Y no tienes que tener a tu cuñado protestando que así no se hacen los barcos. No sé. No sé.
tanque lleva el cañón, lleva telita. Que no sé si vendrá o no vendrá o cómo va eso. No, no tengo ni idea. Le voy dando más vida a esto, que me pilla el toro. Voy a tener que colchar mucho más cabo, ¿eh? Qué cosa. Sí, pero que vamos, que cogerlo realmente con un cabo, es que tampoco es mucho más complicado, que no entiendo el razonamiento detrás de hacerlo así. Que hacerlo. Es hacerlo mal muchas veces de forma gratuita, por hacerlo mal. Yo no sé si por ignorancia o por intentar a lo mejor abaratar algo. No sé la finalidad. O lo digo en serio, pero no lo entiendo. Pues hay cosas que sí se le ve la finalidad. Es decir, está una de dos para simplificar el barco o para hacerlo más económico. ¿Vale? Que me parece razonable. Al final es lo que yo que hablaba con los del Freedom, con los de New Model Ship. Es decir, tú no puedes hacer un barco y plantarte en un rango de precio determinado porque tienes muy poco margen para vender ese barco, ¿eh? Buenas, Roberto. Bueno, pues dos velitas. Ya lo digo yo que alguna velita de estas me voy a coser yo fuera de directo, ¿vale? Más que nada por ir terminándole esto. Que muchas veces me encuentro a lo mejor un ratico libre por las tardes y no quiero tocar el barco. Pero es que si no, no lo terminamos, ¿eh? Lo que pasa. No lo sé, Juan José, me dijeron que le iban a bajar el precio a en torno a 350 o algo así, creo que me habló. Me parece un precio mucho más razonable. No, yo, de nuevo, no discuto el precio de los materiales, no discuto el precio del corte láser, no discuto el precio del corte al agua para los tableros de caoba, pero que yo creo que el precio que tenía era demasiado alto. Yo lo que hablé con ella, es decir, ese barco en 300 euros se puede vender, tiene un mercado, en 600 tiene poco mercado, en 800 y pico que valía al principio no tiene ninguna salida, cero. Creo yo, mi opinión, vamos. Pues, Carlos, mándame alguna fotito después cuando lo compre a Facebook, ¿cómo va aquello? Yo de Design Model he visto algunos barcos que me han llamado la atención, pero ojo, son barcos caros. Entonces, uy, esa no está bien hecha. Entonces, con los precios que tiene, si la calidad no es buena, uff, yo qué sé. Bueno, me termino este y vamos. Sí, porque me estuvieron explicando que quieren sacar los que tienen y conseguir pasta para poder sacar el siguiente modelo que han hecho. Entonces, mientras no vendan lo que tienen hecho, hombre, yo lo entiendo, es difícil lanzarse a por el siguiente modelo. Entonces, de esa forma, por lo menos, recuperan parte de la inversión que han hecho en el primero, tienen su I+D ya hecho.
fuera. Vamos a poner aquí. Vale. Por 300 euros el Freedom es un barco que está bastante bien. Además tiene mucho margen para hacer tú lo que te dé la gana con el barco. Tanto si lo quieres hacer radio control como si lo quieres terminar de otra forma. Tiene un barco bonito que se le pueden hacer muchas cosas. Eso sí, un barco grande. Es un barco súper grande. Que para colocarlo en casa tiene que tener tu sitio. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció a ti lo de Disarmo de Juan José? Yo, la lancha del Capitán Nelson, a mí me parece, hombre, la calidad justita. Las maderas muy buenas y todo eso, pero la calidad justita. Bueno, pues otra vela, ya mozo. Voy a ver. No, no voy a colocar en la verga, es que colocarla en la verga es hacerle toda la costura y todo. Yo creo que me espero y hasta ya lo vemos más adelante. Bueno, pues hemos hecho dos. Yo creo que el resultado, yo creo que el resultado es bonito y el resultado yo creo que merece la pena. No sé qué opináis vosotros en casa. Que le voy a hacer, antes de que esto se vaya a más y peor, es soldar aquí, en la esquinita. Da un poquito de ciano en cada esquina. Y eso ya no se va a mover de ahí. Yo la lancha del Capitán Nelson, de los barcos que he hecho hasta ahora, quizá el que más me gusta, pero la verdad que más problemas me dio la madera, de falta madera, el contrachapado es muy muy malo, no sé, en general no me fue bien, pero sin embargo el que de apariencia es más bonito. Bueno. Ahí va, eso. Pues nada. Hoy el directo es más cortito de lo normal, ¿vale? Ya os digo, tengo reunión. No lo sé, Carlos. De todas formas, oye, entiéndeme que cuando hablamos de material, el material no es bueno. La madera del mío, de la lancha del Capitán Nelson, es Iroko y Mansonia. La madera es muy buena. Es decir, yo creo que de las mejores maderas que tenía. A mí me parece una madera estupenda. Pero, por ejemplo, el contrachapado se deshace. Entonces, a poco que la apriete se deshacía y se rompía. Te compré un tablero de contrachapado que vale 8 euros y lo vuelve a hacer de nuevo. Que realmente en ese aspecto no es problema, pero... pero complicado. Me dice Juan José que en la vela latina hay un problema, que esto tendría que ir en sentido vertical.
Yo lo voy a poner para que vayan así. Van como... Pues, van como estas, Juan José. Si no están bien... Si no están bien, están como están. Es decir, está... Joder, además es que está fusilado, ¿eh? Casi fusilado. Vale, pero esta va así en el barco, me parece. Está. Lo dicho, aquí lo voy a dejar. Me voy haciendo yo alguna por mi cuenta. Mañana en principio. O no hay directo o me lanzo con el tanque que me apetece, ¿vale? Y ya el miércoles volvemos otra vez con la perla negra. Seguimos haciendo vela. Yo calculo que entre el miércoles y el jueves que no hay directo. Lo tenga prácticamente finiquitado esto, ¿vale? Porque ya habéis visto una vez que le coge el truco de pipi 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 cosiendo. De forma que quizá el viernes o el sábado podamos ya empezar a poner verga en lo alto de las velas y podamos empezar a colocar estas velas en el barco. No lo digo en serio, falta pegarle su planchita, ¿vale? Y el almidón, porque esto va a tener su forma ahí hinchado por el viento. Vale, pero no sé si lo estáis ya vislumbrando, pero yo creo que va a quedar estupendo. Yo creo que va a quedar muy bien. Harry, ya el tema de la costura está niquelado. Ya por fin hemos terminado de coser. Los alicates se han atascado de pegamento y no cortan. Yo creo que queda estupendo, ¿vale? La vela latina, porque esta es la vela latina, ahora lo estoy pensando, que lo ha dicho Juan José. Esta yo creo que sí la podemos colocar. Y vemos cómo queda, ¿vale? Hola, os dejo, Guillo, que tengo que preparar toda la reunión. Nos vemos, gente.